Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Noche y día, presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, Jesús y sus padres volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, bajo tu acción nos abandonamos porque te amamos con todo nuestro corazón. Ven y ocupa en nosotros todo el espacio que le ha dado a nuestro egoísmo, a nuestros apegos, a nuestros deseos, que fortalecidos por la escucha de la palabra, el amor de Dios crezca en todo nuestro ser, en cada uno de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Esperamos y confiamos en tu misericordia, sabemos que por tu amor encontraremos en ti la paz que necesitamos, que sepamos guardar silencio para poder escuchar lo que no quieres decir. Amén. La obra nueva del nacimiento de Jesús en nuestra vida significa que hemos pasado de ser criaturas a ser del Padre. Y esto, queridos hermanos, es lo que a nosotros nos tiene que llenar de satisfacción. El nacimiento del Señor trae consigo, ¿verdad?, el simple hecho de que Dios se preocupa por sus almas, por sus hijos, por sus criaturas. Criaturas que hace hijas de Dios, las hace sus hijos, por el simple hecho de enviarnos a Jesús. Y miren ustedes, ¿qué hace de que una criatura se haga hija de Dios? La gracia de Dios. Una gracia que viene infundida en nuestro bautismo. Una gracia que recibimos y que por el pecado la perdemos, pero que por la confesión, la oración, los sacramentos, la recuperamos. Y ese día a día, porque eso es un día a día, queridos hermanos, que vamos viviendo esta experiencia, nos hace cada día, ¿verdad?, expertos en las cosas de Dios. Miren ustedes lo que nos presenta el Evangelio. Una mujer, una profetisa, Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo sirviendo a Dios con ayunos y oraciones día y noche. Y miren ustedes que aquella mujer anciana logró contemplar la hermosura, la grandeza de Dios. Y pudo ver al Salvador. ¿Y cómo se ve al Salvador? Cuando una persona en su camino de fe está buscando llenarse de la gracia de Dios, está buscando renovar su vida, está buscando llenarse de la sabiduría de Dios, precisamente para discernir y apartarnos del camino que no es el indicado del Señor. Y así, esta mujer, cuando ve al niño, pues también alaba a Dios. ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos a Dios en nuestros caminos? Cuando sabemos que vamos seguros, a lo mejor estamos la persona que a lo mejor va dispuesta y va preparada a que alguien le va a decir algo, le va a llamar la atención. Aquella persona que va segura al médico y va, pues, con temor, con miedo. Y cuando el médico le hace su examen,
Señora, salió bien. Señora, no tiene cáncer. Señora, no tiene nada grave. ¿Usted qué piensa en ese momento? La gracia de Dios, la bendición de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque usted ora, porque usted reza, porque usted se confiesa, porque usted va a misa, porque usted hace caridad, porque usted de verdad ha recibido al niño Dios en el corazón. Y por eso recibes lo que no esperabas. Por eso recibes más de lo que esperabas. Tenemos una muestra de fe y una muestra de perseverancia. Es muy triste ver a un cristiano que mientras más crece, peor se comporta. Un cristiano que mientras más va avanzando en edad, más quiere mandar, más quiere dominar, y va de para atrás, no de para adelante. Eso se lo dejamos ni a los jóvenes. Los jóvenes y todos, en la medida como van pasando los días, los años, es en la medida como nosotros debemos ir madurando en la fe. Una mujer de 83 años, madura en la fe, no se apartaba del templo con ayunos, oraciones, día y noche. Y nosotros, ¿verdad? Los niños, ven ustedes los niños piadosos, ¿verdad? Les gusta si los llevan a misa. Pero es un proceso. A lo mejor un niño de 3 a 5 años, el niño corre por toda la iglesia, el niño grita, el niño llora, el niño se queda dormido. Aquí hemos tenido una bonita experiencia de unas niñas que cuando llegué corrían por toda la iglesia. Y yo no les decía nada, en lo absoluto. La mamá, los papás les daba pena, padre, qué pena con esta niña, porque yo no sé qué hacer con esta niña. Pero es que no se queda tranquila, déjela. Hoy en día, una de esas niñas, con 4 años, es monaguilla. Y sirve al Señor. Y cuando de repente no va a servir en la misa, porque no es su turno de servir en la misa, porque tenemos un número de monaguillos, la niña se queda ahí con su papá, con su mamá, con su hermano. Ese es el proceso. Y luego crece el niño, va cambiando, pero el niño cuando crece y va madurando, termina o en un seminario, en el grupo juvenil, en la iglesia con más fe, o termina alejado de las cosas de Dios porque le da pena, porque le da vergüenza. Y con 80 años, entonces, con 80 años, pues vive amargado, sufrido, alejado de Dios. Cuando debería ser todo lo contrario, yo ya con 80 años, con 60, yo ya debo ser un experto en oración. Yo ya debo ser maduro en la fe. Y parece que no es así en la sociedad. ¿Verdad? ¿Con cuánto respeto se ve a un anciano? ¿Por qué se le ve con tanto respeto a un anciano? Por su experiencia de vida, por su sabiduría. Porque la vida le ha dado golpes. Y ha aprendido. Y ha tenido lecciones difíciles. Pero de esos así, pocos. ¿Y todo por qué? Ay, sí, ellos. ¿Y tú? Porque tú vas también para viejo. Yo también voy para viejo. Hoy soy un sacerdote, digamos, joven. Mañana voy a ser un sacerdote mayor. A lo mejor con todo el pelo blanco, con arrugas. Ajá, Padre Ricardo, ¿y cómo voy a ser yo? ¿Cómo va a ser usted? Pues debo practicar, seguir viviendo la misericordia de Dios y mostrándome joven, renovado, a pesar de que tenga la piel arrugada. Pidámosle pues hoy al Señor que en este tiempo nos siga renovando y nos haga jóvenes de espíritu, como lo diría el Papa San Juan Pablo II. Jóvenes de espíritu. Le dice a los que ya han pasado de 40, 50, 80 años. Mi párroco, Monseñor Horacio Rosales, que en paz descanse. Un sacerdote de 73 años, 70 llegó a mi parroquia. Y ese sacerdote mayor, pero un hombre joven, lúcido. Un hombre que le hablaba a cualquier edad y cualquier edad le agradaba escucharlo. Por su santidad, por su juventud,
de espíritu. Así también tenemos que ser nosotros. Ah, nos sentimos viejos por fuera, sí, los años, ¿verdad?, nos esconden, nos ocultan. Pero por dentro, ¿cómo somos? ¿Cómo somos cuando le hablamos a un niño? Uy, nos fastidia, nos aturde que aquel niño esté gritando, corriendo, llorando. Nos aturde. ¿Y por qué, hermano y hermana? Si debe ser lo contrario. Es verdad, sí, uno de adulto, el adulto, el mayor, pues puede sufrir dolores, ¿verdad? Tendrá por ahí cualquier, como dicen aquí, achaque, ¿no? Cualquier de dolor, sufrimiento. Pero ¿cómo nosotros, cómo se soportan esas cosas? ¿Cómo se viven? ¿Cómo lograr sufrir con paciencia esos defectos? Hoy le pedimos al Señor, vuelvo y repito, que nos renueve y que nos haga cada día sentir con su gracia, la gracia que sintió esta mujer anciana, Ana, que nos haga sentir con su gracia, jóvenes de espíritu, para seguir sirviendo al Señor hasta el último momento de nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.